La crisis que actualmente impera en el sistema estatal de asistencia médica es tan grave como la que históricamente ha arrastrado la entidad en el sector educativo, afirmó este viernes Rafael Aragón Curi, quien fuera secretario de Salud durante el sexenio de José Murat Casap. El funcionario sostuvo que el quebranto heredado en este rubro por la anterior administración asciende a aproximadamente 8 mil millones de pesos y que tocará a las autoridades correspondientes investigar y sancionar a los responsables de tal malversación. Se dañó al trabajador de la Secretaría de Salud porque ellos estuvieron aplicando sus cuotas, se les descontaba automáticamente de su salario, de sus percepciones, se les descontaban esas cuotas y que no las pagara. Eso ya debe estar en manos de la Fiscalía para su investigación y en su caso, en su actuación. Exagerado, y se hablaba de los 8 mil millones de pesos, el quebranto que tiene la propia Secretaría de Salud. Naturalmente, es una cifra que podríamos decir únicamente demostrativa, sin embargo, con exactitud matemática, yo no le podría dar el dato, sin embargo, está por esos estratos en cantidades. Aragón Curi afirmó que dos de los principales hierros del gobierno saliente fueron haber privado a la población de atención digna en hospitales y no haber mejorado el sistema educativo de Oaxaca. Educación y salud van de la mano. En ningún momento pueden estar divorciados. Y desgraciadamente fueron dos sectores muy importantes en la sociedad que fueron lastimados económicamente por muchas razones, pero que en la actualidad estos dos conceptos deben de elevarse. En lo que respecta al conflicto con la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, indicó que otro gran desatino fue haber roto la relación institucional y de respeto con la base trabajadora. Aquella organización acusó a la administración de Gabino Cue Monteagudo de haber malversado al menos 1.100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos del pago a terceros institucionales y 100 millones de dotación de uniformes. Los trabajadores iniciaron un programa completo de trabajo para reencauzar todos los programas de salud que están varados, que están doblados y que no están funcionando. Y la doctora Gabriela Velázquez Rojas como secretaria de salud debe hacer un llamado a todos los que van a colaborar con ella en su staff de gobierno con el fin de puntificar lo que el día de ayer dijo el señor gobernador. El que no funcione se va. Y vamos a querer un gobierno de transparencia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.